Bienvenidos a una nueva edición de 168 horas televisión desde Villa Carlos Paz para todo Córdoba y Buenos Aires. El placer de estar nuevamente con ustedes. Fátima Flores, con Genia, Las Mil y una Fátima, extendió la temporada hasta Semana Santa. Nos recibió en el Hotel Howard Johnson en una nota exclusiva. Muy contenta de estar acá a estas alturas de marzo, ¿no? Donde ya están todos con las clases y con otros... Bueno, con las clases, justamente, ¿no? Bueno, más o menos, digamos. Más o menos. Pero que está todo el mundo, digamos, en Buenos Aires volviendo a su vida habitual. Y seguir acá es, nada, seguir una temporada hermosa, así como el año pasado la extendemos y hacemos de marzo como si fuera enero y febrero, y eso me encanta que sea así. Así que desde diciembre hasta el 26 de marzo, acá en Villa Carlos Paz. Muy bien. Vos sabés que esta nota va a ir a zona norte del Gran Buenos Aires, zona de la cual vos has vivido mucho tiempo, en Olivos. Soy oriunda, sí, de Olivos. Hice toda mi infancia ahí, el colegio ahí. Así que nada, tengo amistades ahí, las amistades de la primaria sobre todo. Hemos conformado un muy lindo grupo que se sigue manteniendo. Yo no los puedo ver cómo se ven ellas, que se ven más seguido por cuestiones de horario. Ustedes saben, la vida del artista es... Obviamente. No puedes organizar nada, pero realmente es un grupo muy lindo que nos ha quedado desde la infancia. Y nada, y todo lo de la infancia, haber jugado al hockey y toda la vida linda que hice de nada, de chica, vida de club, vida de colegio, vida de amistades. Así que un barrio muy lindo. ¿La primera imitación en quinto grado, una maestra? Sí, Norma Kaufman, que era una maestra muy exigente, donde todos le teníamos mucho miedo, muy sargentona, entonces nos daba pánico a todos. Y yo creo que un poco para romper ese miedo, empecé a imitarla. Ella nunca se enteró ahí. Nunca se enteró. Y es que yo tenía pánico y me pongo un cero. Pero fue una de mis primeras imitaciones y nada, y la recuerdo así como con... Nada, creo que a partir de ahí empezó estas ganas de imitar y de ir sacando cada vez más personajes. Bueno, hubo una fecha muy especial allá por el 2001 en Perú. ¿A quién conociste ahí? En Perú, bueno, a mi marido, que en realidad ya nos habíamos conocido. Ya lo conocías de antes. En Argentina, en un casting que se había hecho de bailarinas de un proyecto que al final se cayó, pero, viste, nada es casual en la vida y los destinos siempre están marcados, yo creo así, y nos conocimos ahí, y después al mes nos volvimos a encontrar, ahí sí, de casualidad, en Perú, que le había llevado una obra de teatro, y yo había ido contratada por Panamericana Televisión, que habían hecho un casting de una argentina, y yo quedé, y bueno, y nos encontramos ahí, y nunca más nos separamos. Es como que estaba en nuestro destino estar juntos y nunca más nos separamos. Fue tremendo. ¿Él te convenció de que eras muy buena imitando? Sí, en realidad, claro, sí. Fue él el que dijo, no, esto es tu profesión. Yo se lo mostré como algo... como el juego de la chica que imitaba a la maestra de quinto grado. Se lo mostró como un juego, como nada, una cosa graciosa, simpática, cómica. Y él dijo, no, 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 pará. Esta es tu profesión. Por supuesto, tenés mucho que crecer todavía, tenés que prepararte mucho, pero tenés algo que no lo tienen otros. Así que anda por ahí. Y bueno, él tiene ese ojo, viste, clínico para decirle a la gente, lo tuyo es esto. Y después, por supuesto, está en uno, no dormirse en los laureles y hay que prepararse mucho. Yo no sé si mucha gente sabe que estuviste con Pepito Cibrián en obras musicales como bailarina. Sí, sí, empecé con Pepito Cibrián muy chiquita, empecé a los 17 años con Pepito, estudiando con él, y enseguida me puse de asistente de coreografía, con lo cual para mí, que era tan chica, era como, viste, tocar el cielo con las manos, que Pepito, un hombre tan exigente, que sabe tanto, se haya fijado en mí, era nada, muy lindo, y eso también me incentivó mucho a ponerme las pilas, a seguir estudiando. Eran 7 horas por día de canto, de baile, de actuación. Así que eran como muy intenso y eso lo absorbí como una esponja y también me sirvió mucho. Estuve 2 años con él, trabajando con él. Y bueno, y después ya lo conocí a mi marido. Así que nunca más trabajé con otra persona que no sea con mi marido. ¿Y qué decían en esa época tus padres? Porque no eran del palo. Tengo entendido, tu viejo arquitecto, tu mamá profesora de geografía. Sí, sí, sabes todo. ¡Qué bárbaro! La chiqui le gran un poroto al lado tuyo. Ay, sí, trabajo toda la noche, querido. Ay, me emociono. No duermo, no duermo. No duermo, querido. Sos medio parecido a la chiqui. Mirá, tenés los ojos celeste, rubio. Bueno, ojalá llegue a la edad de ella con el cerebro que tiene ella. Ay, sí, admirable. La verdad que chapó por esa inteligencia y esa lucidez que tiene Mirta. Ojalá todos lleguemos así. Bueno, volviendo a mis padres, que claro, que no tienen nada que ver con lo artístico. En realidad, en mi familia nadie tiene nada que ver con lo artístico. Así que yo era como...
como al principio la oveja negra, que bueno, quería ingresar al mundo artístico y todos decían, bueno, pero es muy difícil, pero ¿cómo vas a, te vas a pegar contra una pared? Está el temor ese de los padres de qué vas a vivir, ¿no? De qué vas a vivir, te vas a morir de hambre, bueno, y todo lo que los padres suelen decir a los hijos, que está bien, porque los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Sí. Pero bueno, yo ahí siempre fui un poco rebelde y no escuchaba mucho lo que me decían mis padres, o escuchaba, decía así, pero en mi cabeza siempre estaba el sueño de lo mío. Yo nací con un sueño, con una misión, si se quiere, y yo eso no me lo sacaba nadie de la cabeza. Yo estaba convencida de lo mío y todo el mundo decía, no, pero yo estaba convencida de lo mío. Y quería morir en la mía, con las botas puestas. Y así seguí. Y bueno, para mí hay que, cuando uno tiene un sueño, hay que darle todo por eso. Está bien lo que te digan tus papás, pero en realidad la vida, uno, viste, a la vida... Tiene que vivirla uno, ¿no? Llegamos solos y nos vamos solos. Entonces hay que vivir, y si te sale mal, bueno, pero te la jugaste. Hay que jugársela. O sea que siempre decimos en nuestro programa, tanto de radio y de televisión, de esto, ¿no? De hacer lo que a uno le gusta, porque cuando uno hace lo que le gusta, siente que no trabaja nunca, ¿no? Claro, mira, nosotros es una cosa de loco. Yo a veces pienso, estoy acá en Carlos Paz, ahora estoy, ya terminé el contrato en la casa, porque bueno, los dueños tienen que volver, y si no tenía que vivir con los dueños, así que iba a ser un poco raro. Entonces nos vinimos acá al hotel, que de paso le agradecemos a la gente que nos cuida, re lindo acá en el Howard Johnson. Y nada, y yo disfruto, los momentos que no estoy trabajando los disfruto, le saco el jugo, salí a pasear hoy, ver acá el verde, las sierras de Carlos Paz, que es un paisaje tan lindo, y a la noche no es trabajo para mí, porque realmente es disfrutar de lo que hago, es el contacto con la gente, entonces nada, somos bendecidos los que hacemos lo que nos gusta, ¿no? Claro, seguro, seguro que sí. Ahora... Hubo dos confesiones hace poco que tuvieron que ver con la virginidad, con la virgen y con otro tipo de virginidad. ¿Cómo fue esto? Que contaste dos cosas que tienen que ver, una con tu nombre y una cómo te conoció tu marido. ¡Ey! Iba investigando. Te dije que eras la chiqui. Sí, sí, me pregunté. Se vino con el sable. Bueno, vamos primero a la del nombre. Cosa que dijiste vos, por lo menos están en la... ¿Yo? ¿Pero cuándo? En un video que me hace verdad. Para... Lo del nombre. La gente acá se ríe también. Fuerte el aplauso para la risa. No vas a zafar. No voy a zafar, ya me estoy haciendo la boluda. No, lo del nombre sí. Lo que pasa es que ya un poco que se sabía. Yo cuando empecé con Pepito Cibrián tenía mi nombre verdadero, que es María Eugenia. Sí, claro. Qué bueno. Pero tu apellido es real, es el real. Sí, por supuesto, es real y es con Z, sí, es real. Y que mi marido me dijo, ay, me gusta más. Y a mí yo también me lo quería como cambiar. Había algo que... Y los dos pensamos, bueno, él más, él se le ocurrió el de Fátima, porque mi marido tiene ya toda la historia, toda la familia, tenían santería. Entonces, con el tema de los santos... La devoción a la Virgen de Fátima. Totalmente. ¿Y tan mal no fue? Tan mal no fue, la verdad que hicimos pum para arriba, como pedo de buzo. Bueno, la otra parte no sé, si querés contarla, si no la pasamos de largo. La pasamos de largo. Bueno, salimos de este tema. Pero entonces, quiero decir que nosotros estamos así, no tomamos nada. Sí, claro. Ahora yo me voy a trabajar. No es que, porque la gente va a pensar que nos tomamos un champán. Estamos todos, no. Nos pueden hacer un control de alcoholemia. Pero estamos, mira, yo no tomo alcohol. Lo único que tomo es agua mineral y casi que estoy dejando las gaseosas. Quiero estar como muy, muy natural. Muy... Y me parece que está bueno. Lo que pasa es que el agua mineral no sé qué le están poniendo. Viene peligrosa acá. Bueno, hubo otro momento de tu carrera que fuiste vedette y, sí. y tuviste tu lugar ahí con Carlos Persiavale. Sí, con Carlos Persiavale fui a un casting donde él buscaba una actriz que además baile, que pueda hacer un cuadro así como de vedette. Yo me presenté y quedé. Sí. Me eligió él, el coreógrafo, y la verdad que me encantó. Fue un cuadro muy cuidado, tenía poca participación, eran más que nada mis comienzos. Pero ya estar con él fue también un grosso, un cómico, con trayectoria. Siempre digo que trabajé con los mejores, no me puedo quejar porque he trabajado con todos antes de hacer mi propia obra. Trabajé con gente de la que aprendí muchísimo, siempre fui de las personas, de los artistas que se quedan entre bambalinas, entre patas, observando a los que tienen más trayectoria, a los que saben, a ver cómo se mueven, cómo actúan, qué es lo que hacen para tener esa pisada escénica, por qué llegó, ¿no? ¿Por qué llegó? Y eso se aprende mucho ahí, la verdad.
Ahora, vos sos una de esas mujeres, y muchas de las que vos imitas también lo hicieron en el escenario, que cambiaron el rol de la mujer en el teatro, que antes era solo una figurita bonita. Sí, exactamente, tenés razón. Muchas de las mujeres que yo hago son mujeres fuertes, con personalidad, que han salido adelante y que han de cosas difíciles y que marcaron un antes y un después en sus carreras. Y yo también hago un trabajo que, como siempre digo, es muy machista, siempre dominado por hombres, y me abrí terreno en un mundo, ya te digo, de cómicos que siempre eran hombres, y nada, y demostrar a la gente que se puede. Fíjate, yo hace ya 5 o 6 años que estoy con mis propias obras, encabezándola, y que las mujeres son las que más me siguen. Siempre digo que les prendo velitas a las mujeres, yo rezo por ustedes, de verdad. Yo rezo para que Dios les dé salud y que sigan gustando de mí, gustando en el sentido artístico, porque las mujeres me traen a los maridos. Por ahí los maridos a veces vienen, mirá, los hombres, mirá, pero por ahí a veces los maridos vienen, bueno, vamos a ver a Fátima, qué sé yo, a ver qué será. Y la mujer le dice, vení que te va a gustar. Y se terminan yendo después contentos porque ven un show donde hay de todo, donde hay humor, humor para toda la familia, donde hay canto, baile. Mirá, filmalo eso, filmalo. Que viene a ver, que viene a ver. El público. El público, si quiere esconderla, señora. Pero dice que te vino a ver a vos y no a otro espectáculo que no vamos a nombrar para no quedar mal. Para no quedar mal, sí, no, por favor. Colinas avanza. El intendente junto a vecinos del barrio Colinas dejaron inaugurada la primera etapa de pavimentación del recorrido del transporte público en el barrio Colinas, celebrando así la primera calle pavimentada del barrio. Estamos muy contentos, estamos cumpliendo con la primera etapa de una obra que es una inversión de 14 millones de pesos con recursos propios. Y bueno, para el vecino de Colinas es la primera calle adoquinada, pavimentada del barrio. Así que un orgullo, porque esto realmente era una obra esperada. No solamente que de alguna forma u otra estamos solucionando un tema de fondo, que es el transporte público. Sí, sí, mucho mejor que... Aparte la unidad no se rompe ni nada, es más duradero. También estamos dejando una vía segura que va a sortear situaciones climáticas y tiene que ver que tanto policía como la ambulancia, como los taxis, los remises también van a acceder al barrio como no pasaba en otros años, ¿no? Que era una situación de planteo permanente del centro de vecinos y los vecinos que quedaban aislados en una comunidad que está trabajando la conectividad, y la conectividad se da a través de vías seguras. Sí, muy bueno esto, bien hecho, hacía falta en el barrio, así que mucho barro cuando ya había, feo y por así anda. Sí, demasiado esto, el dispensario va mejorando mucho. Está bueno, porque por lo menos el colectivo ya no es tan complicado como antes. Sí, está más lindo, que sí, está más limpio, por lo menos hay tierra, hoy que nada. Sí, cambia. Pusieron el adoquín, se mejoró la calle porque ya no hay más barro como antes, que por lo menos... Ahora puede pasar el colectivo todos los días. Esta forma de participación comunitaria que marca el vecino una agenda de trabajo, estamos hoy plasmando lo que antes eran promesas, hoy son realidades. Y la verdad que sí, me han atendido bien, me han atendido rápido. De las veces que he venido, me han atendido muy bien. Sí, para mí es buenísimo, porque tiene todas las cosas que uno necesita, la mayoría. Me están atendiendo porque yo tuve una bronquiectasia y me tuvieron que operar, entonces están ejercitando el otro pulmón que tengo. Hacía mucha falta, y cuando estaba el anterior chiquito allá yo iba, pero uno más grande acá para que vengan más los niños, todo está muy bien. Y bueno, estamos a días también de empezar una obra que va a ser determinante para la calidad de vida del vecino de Colinas. Vamos a hacer cordón cuneta en todo el barrio. Eso también va a ser un disparador para después empezar a trabajar el año que viene en futuros adoquinados. Más obras y servicios que mejoran la calidad de vida del vecino. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. En 3, 2, evitemos las picaduras de alacranes. No camines descalzo. Rocea con insecticida aquellos lugares húmedos y oscuros donde pueden ubicarse. Sacudí la ropa y los zapatos antes de vestirte y las sábanas antes de acostarte. Cubrí con tela metálica todos los resumideros. Mantén tu hogar limpio, ordenado y libre de malezas. No acumules leña, ladrillos ni escombros. Revisa siempre el piso antes de bañarte. Ante su eventual picadura, en especial en niños y adultos,
adultos mayores, acudí de forma inmediata al centro de salud más cercano. ¡Córdoba entre todos! Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Segunda parte de la entrevista exclusiva con Fátima Flores, la protagonista de Genia, Las Mil y Una Fátima. Creo que las mujeres tenemos, yo por eso me siguen mucho las mujeres a mí, porque la mujer somos, tenemos un sexto sentido que los hombres no lo tienen, somos como más inteligentes. Somos más básicos los hombres. Los hombres son más básicos. Para más, bien y para mal. ¿No? Más tipo animalitos, que yo adoro los animalitos, de hecho tengo una gata, me encantan los animalitos. Porque lo tomo, son lo tengo que tomar como un elogio, Fátima. Son tiernos, pero las mujeres somos más inteligentes, chicos. Las mujeres somos más inteligentes. Nos damos cuenta de todo y a la cámara no se le puede mentir. Entonces, nada. Esta parte igual no la entendí yo. ¡Claro! Porque sos un animalito. ¡Sí, qué lindo! Ya me la va, después mi señora que está filmando me la va a explicar. No, no, qué sé yo, chicos, asuman que las mujeres estamos... Yo lo tengo asumido hace un montón. Claro, yo lo tengo asumido, ¿sabes cuánto hace? Viste, la mujer, no sé, para la mujer el día tiene 25 horas, no hay días feriados, con todo podemos, qué sé yo, madres que tienen 4 o 5 hijos, yo no sé cómo hacen, y con todo pueden, con el trabajo, con los chicos, con la comida, con atender al marido, y bueno, y con todo podemos, así que aguante las mujeres. ¡Ah! ¡Somos genias, genias, genias! ¡Qué va! Te trajiste la hinchada, no puede ser. Encima todo espontáneo, así que era, qué sé yo. Bueno, ¿cuándo fue la vez que tomaste la decisión de tener tu propio espectáculo? Porque una cosa es estar en un show, ser parte de un elenco, y otra es decir, bueno, acá está Fátima. Si me va bien, es esto. Si me va mal, soy yo. Mira, yo estaba haciendo con Moria, con Chiqui Abecassis, con La Vie, una temporada muy exitosa en Mar del Plata. La revista de Buenos Aires se llamaba Convalía Archimó y, bueno, y elenco. Y ya venían productores diciéndome y diciéndole a mi marido, tu mujer tiene que ya hacer, largarse con su propia obra, está teniendo gente que la sigue, anímense. Y yo le decía a mi marido, ay, pero ¿quién me va a venir a ver a mí sola? Imagínate, si vienen 50 personas, tapo un champagne. Y no me animaba y no sé, y mi marido me convenció y ya empezaban más productores a decir, te tenés que animar, te quiero producir. Entonces yo ya vi que varios estaban interesados. Igual te hago un paréntesis, ¿ves que no son tan básicos todos los hombres? Tenés razón. Lo que pasa es que los empresarios a la hora de la billulla... Y entonces dijimos con mi marido, bueno, animémonos. Y nos animamos, por supuesto, empezamos de cero. Por supuesto que la producción era más chiquita, menos bailarines, las pantallas no eran las de hoy, los vestuarios no eran los de hoy. Y bueno, nos animamos. Y fue una cosa de locos que el primer lugar que fuimos metimos 200 personas, que era un teatro de 200 personas. O sea, que lo llenaste. Lo llené. Y yo no lo podía creer. Dije, ¿pero dónde salió la gente? Y bueno, y a partir de ahí seguimos con la gira, en algunos lados iba un poquito mejor que en otros. Me llama después La Nata, debuto ahí y ahí fue la explosión. Que, bueno, se hizo un boom así, que, no sé, viste esas cosas de Dios que nada es casual, como siempre decimos. Yo no creo en la casualidad. No, no, está el destino, yo creo que está marcado. También está en uno, por supuesto, trabajar, no quedarse dormido, decir que el destino venga a mí. Sí, o ver esas señales que el universo pone. Totalmente. Y bueno, y no paramos nunca más. Siempre giras, temporadas en Carlos Paz, Mar del Plata, Buenos Aires. Y este año vamos a hacer una gira internacional. Así que se siguen ampliando estos sueños, ¿no? Estas metas, estos objetivos que uno se va marcando en la vida. ¿Cómo manejas la parte política de tus personajes que lo has tenido que hacer? ¿Cuando haces una Cristina o por ahí una Lilita? Mira, lo manejo, es un personaje, tanto el de Cristina, el de Lilita, el de Vidal, el de Michetti, Stolbizer,
Carrió, sí, él me dijo Carrió. Lilita, dije. Todos estos personajes son como, para mí, son como Susana, Moria, Solita Silveira, son personajes. Algunos son políticos, otros son del espectáculo. Yo con eso no me estoy poniendo ni de un lado ni del otro. Hago humor de lo que pasa en el país, en cuanto a la política. Y hago humor de lo que le pasa a Susana, de lo que le pasa a Moria, de lo que le pasa a Mirta. Es hacer humor sobre la actualidad de los personajes. Y la verdad que nunca tuve, y mirá que trabajé en un programa donde era fuerte todo lo que se decía, y la gente siempre entendió la diferencia entre el personaje y yo Fátima, la gente no sabe a quién voté, no me interesa, porque me parece que la persona, una cosa es el personaje, otra cosa es la persona artista, donde la gente no le tiene que importar a quién voto yo. Es más, a mí la política la verdad que no me interesa, lo único que me importa es que mi país crezca, eso sí, que tengamos todos los argentinos trabajo, educación, seguridad, salud, pero de ahí a ser de un partido del otro, eso la verdad que no me interesa. Creo que los argentinos tenemos que estar unidos y que tenemos un país hermoso para ser número uno en el mundo. ¿Y los que vos imitás lo toman bien en general? Mira, la verdad que sí. Conozco a muchos, sobre todo en el tema de Argentina, ¿no? Porque los internacionales, solamente conocí a Liza Minnelli, que es una genia, que si nos está viendo en alguna parte le mandamos un beso. Uno nunca sabe dónde llega. Nunca sabe dónde llegan las cosas, y la humildad de lo que es esa mujer, chapó. Es una ídola, una estrella mundial. Y en persona, dándonos besos a todos, firmando autógrafos. Yo qué sé, aprendí tanto ese día de estar al lado de esa genia que ojalá algunos que empiezan y ya porque le sacaron dos fotitos se creen que son. Muchachos, esperen, que la carrera es larga y es así. No se la crean ni cuando están arriba ni cuando están abajo, porque esto sube y baja. Es así. Así que tengo muy buena relación en general, la verdad que con todas las que conozco me tiran muy buena onda. Siempre te lo digo, aparte que vos sos muy generosa, esta cuestión de que podrías hacer un espectáculo vos sola, un unipersonal, y la gente te iría a ver igual, sin embargo le das lugar a otros para que también muestren su talento. Totalmente, estoy rodeada de artistas, de genios, ¿eh? Tanto Julián Labruna, que me vuelve a acompañar este año, todo renovado, por supuesto, que es un genio del stand-up, pero recontra gracioso, bueno, por eso ganó premios, y ahora también sacó su propio espectáculo, su unipersonal, acompañada también por Fernando Samartín, que es un genio de la imitación, que todos lo conocían como Sandro, y este año se recontra luce, hacemos juntos los Pimpinela, Valeria Lynch con Cacho Castaña, y hacemos también Mercedes Sosa con Serrat, que son cuadros muy, muy ovacionados. Y nada, son artistas que me acompañan, acróbatas, bailarines, bueno, las pantallas LED. Yo creo que la gente merece un show así, de alto impacto. No solo uno porque uno diga, ay, hago bien la imitación. Hay que contener al artista con otros artistas, dar oportunidades a nuevos talentos. Me parece que la gente se va feliz del espectáculo. Y una temporada que fue fuerte, con mucha competencia, ¿no? Mucha competencia. Este año vinieron todos a Carlos Paz, así que, y vino gente realmente de mucha trayectoria, vinieron espectáculos muy, pero muy buenos, muchas comedias, y que la gente nos siga eligiendo realmente es tocar el cielo con las manos y es darle las gracias a la gente por por reincidir, yo siempre les digo, porque viene mucha gente que nos vio otros años, gracias por reincidir, por volver a elegirnos, habiendo toda la competencia que hay, que es mucha y muy buena. Hablaste de la gente, cuando uno está expuesto como vos, sos famosa, sos muy conocida, a veces te pasan cosas que son la parte desagradable. ¿Cómo manejas eso? Uno a veces ve agresiones en las redes sociales, que cualquiera opina de cualquiera, o opina sin conocerlo, cuestiones que te han hackeado, inclusive también fotos y demás. ¿Cómo vivís todo eso? ¿Cómo lo manejas? Y lo vivo al principio con mucho temor. Creo que hoy ya estoy más acostumbrada y conozco las reglas del juego, sé que uno está expuesto, y estás expuesto a todo, a una puteada, a que te halaguen, que es lo más común para los artistas, pero también a que uno un día un loco te diga, che, hija de tal, y bueno, te la tenés que bancar, es así, porque estamos expuestos. De cualquier manera, yo no genero eso, siempre recibo muy buena onda de la gente, es raro, la verdad que no recuerdo que me haya pasado algo así feo, incluso en redes sociales, me manejo de una manera muy tranquila, mis mensajes siempre, nunca hablo mal de nadie, viste que hay gente que están viendo la tele y dicen, che, que yo nada, nunca, si algo no me gusta, me la callo y listo. Sí, las veces que hemos visto que has tenido alguna polémica, te vimos en el rol de defenderte de alguna agresión. Sí, en cuanto a lo que es, bueno, la moda. Sí. Me ha pasado, sobre todo este año, desde el año pasado, hay dos o tres personas, no sé, que trabajan de críticos de moda, que en realidad no son críticos de moda. Si fueran críticos de moda,
nos mostrarían, no sé, cuáles son las tendencias, qué es lo que se viene. O podrían decir, si algo no te queda bien, que está todo bien, porque no tienen que siempre halagarnos, pero que lo digan con buena leche, no con mala onda. Sobre todo, somos mujeres, a la mujer hay que cuidarla, y la mujer siempre nos cuidamos, que con cremitas, que estar lindas, para gustar. La mujer invierte mucho tiempo en cuidarse, que la cremita, que la gimnasia, para que venga uno a decirte, ay, te queda horrible, sos un mamarracho. Pará, somos mujeres, y más en los tiempos que corren, señores, de violencia de género, donde está poniendo en el tapete el tema de la violencia de género. Pero pongamos un freno a todos estos señores. Yo por eso un día, también en Infama, no sé si exploté, dije lo que pensamos muchos a los que nos critican. Se han ensañado con un grupo de mujeres que supuestamente no somos cool o lo que fuere, porque hay gente que es intocable, hay gente que se pone cualquier cosa, pero como son la novia de la amante, no se los toca. Ahora, como yo no soy nadie, viste, me pego, pum, pum, peguémosle. Pero bueno, yo tengo la gente de mi lado, así que no se metan conmigo. Si no, se meten con el pueblo. Bueno, Fátima, mirá. La gente que la van a agarrar, como diría Carmen, a Matilda, y una cola para putearte. Bueno, Fátima, gracias por tu amabilidad, te lo decimos siempre, por la buena onda y la invitación para lo que queda de temporada. Y después, el año que viene, ¿que van a Mar del Plata? ¿Ya está decidido? No, todavía no sabemos. Mira, la verdad que estamos disfrutando tanto esto que recién nos enteramos hace unos días también que volvemos para Semana Santa acá. Así que estamos hasta el 26 de marzo en el Teatro Coral con Genias y vuelvo para Semana Santa. Así que ahí hacemos las dobles funciones todos los días, como en el verano. Genial. Muy bien. Gracias, Fátima. Gracias. Un beso para todos. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestras dos páginas web, 168horascordoba.com.ar, 168horas.com.ar. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.